Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how's everything? Good evening, teacher. Hi, Abel. Hi, how are you guys doing? How was everything today? I mean, at least you're in the house, and that's nice. I've been checking the messages from your classmates, and apparently most of your classmates are on their way home. They are still on traffic. They are still driving. Some of them are saying that they got stuck in traffic and all those things. Is that true that it's raining hard by that area? Yeah, that's true. Yo vi varios accidentes que salían en la tele, varios derrumbes y árboles caídos y un solo desorden, un gran tráfico. Yo apenas voy cenando, empezando a cenar. Aprovecho, aprovecho. Tranquilo. Ah, pues sí, he estado bastante fregado por esa zona, al menos. Bueno, por acá solo han habido nubes nada más, pero digamos que no ha llovido hasta esta hora. Sí, pero está bien feo porque venía con un huracán, una tormenta horrible y más que habían accidentes. Por ejemplo, yo viajo de San Salvador y me vengo por la de Oro y habían dos accidentes bien graves. Pesaditos. Y una gran tormenta, Y antes de llegar al cementerio, se vino una tormenta que hasta el Horrible. carrito movía así bien feo, feo. En Y en serio. San Salvador está inundado. Sí, bien Horrible. feo. Y árboles caídos por todos lados. Últimamente por esa zona central han caído unos tormentones horribles y todo. Y acá en Oriente, pues deseando el agua a Feo. veces. Bueno, al menos nosotros aquí en esta zona, pues deseando el agua, porque acá solo se forman las tormentas y allá van a caer los bombazos de agua. Qué Está triste. feo el clima. Sí, Más que hay está colonias bastante que se feíto. inundan. Sí, Horrible. hay Ahí el teacher colonias. nos manda una pequeña tormentita. Atentamente, el teacher. No, 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 qué va. Y acá muchos están deseando el agua más que todo por los Por la trabajos, porque como siembra. acá predomina bastante la agricultura y todo eso, entonces se necesita el agua y todo. Y a veces es por demás. Hasta ayer y antier fue que llovió considerablemente acá, digamos como por una media hora, pero de ahí estaba en seca toda esta zona. Donde realmente no necesita mucho el agua está yendo a caer. Porque Sí. sí hay muchas colonias por esa área, por esa zona que sí se inundan de una manera horrible. Sí, de aquí Santa Lucía, de Soya, de Ilopango, Soyapango, no sé de qué municipio. Se hacen unas cárcaras feas. Y hasta los carritos salen ahí navegando. En algunas otras colonias, bien feo. Ya, a mí de Es que la verdad. gente bien chuca también, usted. Pues es lo que pasa, que a veces tapan las alcantarillas, los fregantes con tanta basura y todo, Y y ahí es donde se generan tantón esos de bolsa. problemas. Ya, así es en esa zona. Bueno, igual en San Miguel. En San Miguel empieza a llover fuerte por una media hora, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y ya prácticamente toda la avenida Roosevelt está inundada. Inundada, juela. Inundada. Pero acá es por la zona de las alcantarillas que no da abasto. Es muy Muy chiquitas. pequeñita. Exacto. Exacto. Entonces, y como el agua de tantas colonias y todo eso, da este Usted de problema. San Miguel. Yes. No específicamente de la ciudad, del centro, pero sí, con San Miguel. Mi familia, de mi mamá de ahí es. No, Ah, pues le no anduve cerca en las sé. vacaciones, dicho. Ah, de veras.
Ah, bueno. You were pretty close from here then. Ah, okay. Vamos a ver cuántos nos conectamos ahora. Ayer solo estuvimos como con 11. That was crazy. Ay, pero ahora igual creo que lo mismo va a pasar porque debo suponer que sí, está bien fuerte la situación por esa zona. But anyways, we're gonna start with the things that we have for tonight. We're gonna continue talking about the same topic that we were discussing yesterday. We did not finish one page. Today we're gonna finish that page. And then we are going to introduce the new topic. But before starting with that, I'm gonna pass the attendance list. Let's start with that. Abel Edenilson. Present. Okay, cool. Alexandra Michel. I am in Alexandra. Voy camino acá, se creo. Vania Raquel. Present teacher. Ah, okay. You're there. Cristian Mauricio. Cristian, alright, I think he's not here. Alright, let's move. Eduard Armando. Is it here, Eduard? No. Okay. Eric Enrique. Eric Fernando. Tampoco. José Mauricio. Present. Ah, okay. Good. Julissa Jamilet. Julissa, are you there? Present, teacher. No sé si me escucha, que está lloviendo bien fuerte. Yes, ahora sí la escucho. Okay. All right. Enrique, ¿no escucha, no me escucha a mí o no escucha por algo, por la lluvia o do you have problems? Hello. I mean, this is Eric Enrique. No lo se ha puesto Enrique, Eric. All right, give me one second. Give me one second. I'm gonna send a text message to this person. All right, let's continue. All right, so Ulysses there. Carla Daniela. No, ¿qué le pasó a Carla? No, okay, she's gone. Kelly Joanna. Kelly, okay, Kelly is not there. Lea Berenice. Present teacher. Okay, good. Liliana Alejandra. Liliana, all right, she's not there. Mario Eduardo. Hey, teacher. Nah, okay, thank you. Marvin Edenilson. Hello. Hello, I listen to you. Present. Okay, perfect. There you go. Noé Vladimir. Present teacher. Ah, okay, good. Rosa del Carmen. No, okay, I guess you're there. Good. Ruth Guadalupe. Present teacher. Ah, okay, very good. Let's move, Veronica Lisette.
Verónica, all right, she's not there. Wilber Ernesto. Okay, tampoco Wilmer. And the last one, Ana Patricia. Que tampoco está acá. Okay. Okay, give me one second. I'm gonna check these messages from here. I'm come back. Ah, you're back there. Okay, good. Yeah. Sí, yo pasando la lista de asistencia. Sí, Carla, ¿qué se me hizo? Perdón, se me fue la luz. Ah, okay. Good. Pero presente, nunca es tarde. Exactly. So just give me one second, I'm modifying something in here. Okay. Perfect. All right, people, so we're gonna start. Vamos a comenzar. Bien, así es. Bien, poquitos. Just 12 people. Who? ¿A quién? Me puse en asistencia, teacher. Ah, sí, man, no me contestó, así que ni modo. Ya tiene una asistencia. No, hombre, F. Es que como yo lo conozco. Tenía cámara. ¿Ah? Tenía cámara apagada. Pero es que yo también voy entrando ahorita. Ah. Ni modo. Tengo una asistencia. All right, Edward, right? Give me one second. What's your proper name? Give me one second. Ana Mena. Eric, ¿verdad? Sí. No, ok, le voy a poner el nombre acá por completo. Ana Mena es con CK. Para que limpia mejor. Ahora sí. Okay, cool. If you remember yesterday, we were talking about a very interesting topic, people. What was the topic that we were discussing yesterday? Let me see if you got a little bit about what we were discussing yesterday. Frequency adverbs. Okay, cool. Thank you, Carla. So we were discussing about frequency adverbs yesterday, right? So in that case, what do we remember about frequency adverbs? What did you remember, people, about that topic? ¿Qué recordamos del tema de ayer? Carla ya nos comentó que era frequency adverbs. But what do we remember? ¿Qué recordamos de ello? Teacher, we have different frequency adverbs. For example, always, usually, normally, often, mm-hmm. sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Ah, okay. Thank you, Mario. Thank you, thank you. All right, so those are like the most common frequency adverbs that we generally use. For what? ¿Para qué los usamos? What do we use those words for? What is the main use of those words that Mario was talking about? ¿Para qué usamos esas palabras? Can somebody tell me? We use them to describe how often we do an action. Okay, thank you, Carla. And that's correct. So basically, we use it to show how frequent or how often we do one activity, right? And if you remember yesterday, we were talking about a chart in which we describe the percentage from those frequency adverbs from 100% that is represented by always until a 0% that is presented by never. Right. So in that case, so that's like the main topic that we were discussing yesterday. Okay. If you remember, so basically we didn't finish one page from the manual.
specifically this page. Okay, this page we did not finish it yesterday. This was page 21. All right, and it says, look, I have more questions on your own, it says. Then interview three different classmates. If you remember, the questions that we commonly were practicing yesterday related to the frequency adverbs was, what was the question? ¿Cuál era la pregunta que comúnmente utilizábamos para responder con un frequency adverb? Para identificar con qué frecuencia nosotros hacemos una actividad. ¿Recuerdan el inicio de la pregunta o la estructura? How often. Ah, okay, very good. How often do you do? Exactly, good. How often, right? Y ahí, pues, básicamente, si era en tercera persona, decíamos does he, does she, o incluíamos un nombre propio. O si era en primera persona, decíamos do you, right? Good. For example, we can say, hey, Ruth, how often do you take a nap? Estoy despertando, espérame. Okay, she's honest. Eso es que estoy enferma, mire, que tengo buena actitud. Yes, and not actually me, I'm sick. O sea que acaba de despertar de una. No, si esta se fue la energía y me asusté. O querrá decir de algún trance de la medicina. Algo así, sí. Nah, man, that happens with the medicine. I often at 5 a.m. At 5 a.m., do you take a nap? You take a nap? Yes. Are you sure, Ruth? let me repeat the question, Ruth. Okay, okay. How often do you take a nap? Espérame que se me olvidó cuál es esta palabra. Nap. A-A-P. I mean, N-A-P. Nap. Nap means siesta. Oh. Perdón. I often at 1 p.m. All right. I often take a nap at 1 p.m. I often take a nap. A nap at 1 p.m. At 1 p.m. Yes. Ah, okay. Very good. There you go. Okay. Cool, Ruth. Now, so that's the way how we ask in first person. Remember. How about per person? For example, Marvin, how often does Carla scold her family? Can you repeat the question, please? How often does Carla scold her family? El verbo no entiendo. No lo entiendo bien. Uh-huh. What's the verb? Do you want me to write down the question? I can't understand what Frank is telling me. Yeah. Okay, cool. I'm already. Podría reestructurarla. All right. Okay. The question is, look at this. I'm going to put it here. How often does Carla call her family? What's the meaning of call? Called is like when you say something to your family, but in a way, because they have been doing something bad. Regañar. Frequently. Regañar, right?
So I usually call my family. Ah, okay. But what about the third person, Marvin? Answer that in third person. How often does Carla call her family? Es que no entiendo bien el verbo, pero solo habría que añadirle la S al final para que fuera tercera persona. No sé si puede escribir el verbo porque no entiendo todavía el verbo. Ya lo tengo en pantalla, Marvin. Okay, sería she rarely. Okay, she rarely. I said usually. Ah, okay. Usually. She usually does scold her family? No, does. That is not included in the answer. Usually scold her family. Exactly. She usually scolds her family. So that's an answer in third person. And it's pretty similar to this one. Look. She usually calls her family. Scolding es mi pasión. Exactly. Exactly. Okay, good. Now, listen up, people. In here, we have a series of questions that we're gonna do or create. Look, what are we gonna do in this chart? ¿Qué vamos a hacer en este pequeño recuadro? Porque estaba hablando sobre ese tipo de preguntas. Porque acá, pues básicamente las vamos a necesitar. Look, todo lo que acá sería en primera persona. Check this out. It says, how often do you? Y acá ustedes me le van a agregar lo que le falta a la pregunta. For example, in this case, let me put this in here. How often do you? For example, go shopping. How often do you play soccer? Okay. And in here, look, in here, supongamos que acá dice name. Supongamos que acá yo tengo Ruth. Estoy trabajando con Ruth. Acá pongo Carla. And in here, I put Julissa, for example. All right. In here, supongamos que estas preguntas las está formulando Ruth. Okay, in here, acá. Entonces, Ruth acaba de escribir sus respuestas, okay, sus respuestas, y acaba de escribir las respuestas de Carla, okay, acá va a escribir las respuestas de Carla, solo que me lo va a hacer en primera persona, no lo voy a hacer en tercera persona, porque si no, se me pueden equivocar, okay, de que la pregunta, pues, está en primera persona, right? So in here, recuerden, las respuestas no necesariamente van a ser iguales. ¿Por qué? Porque dependiendo de la frecuencia que ustedes lo hagan, así va a ser el adverbio que van a utilizar. ¿Ok? So this is the way how we're going to do. Perdón, dice, las preguntas sí serían diferentes. O las yes, mismas. Yes. Las preguntas sí. Cada una me va a formular las preguntas. ¿Ok? Las que faltan. Acá ya tienen el inicio de la pregunta. Entonces acá, look, how often do you? Y acá solo me colocan el verbo y complemento. Verbo y complemento, así como he puesto estas acá. ¿Ok? Any question? Any doubt? ¿Alguna duda? All right. It's okay, teacher. Ajá. Todo está bien. Yo creo que decía, yo tengo dudas. Ok. Let me see who's in here who can do the practice and who is as a listener. Let me see. Alexandra todavía no ha llegado a casa. Julissa, you're at home already. Buenas noches, teacher. Voy llegando a mi casa. Solo me acomodo y enciendo la PC y enciendo cámara. Ah, okay. Entonces iba a trabajar. Okay, perfect. Cool. Gracias. All right, Julissa, are you there?
teacher. Perfect, perfect. Rosa, are you there? Rosa? Are you as a listener, Rosa? Bueno, creo que Rosa no está ahí. Mauricio, creo que todavía va de camino. Vania, are you there, Vania? Hola, teacher. Ahorita voy incorporándome a totalmente. Solo estaba medio escuchando porque recién iba llegando a la casa. Ah, ok, pero igual. Ya llegó entonces. Perfecto. All right, entonces sí, ya podemos incorporarnos. Perfecto. Eric, are you there, Eric? Eric. Hola, hola. I am in your there. Okay, cool. So, solo estaba confirmando si estamos ahí. Ah, okay, okay. Okay, sí, que estoy en el celular y por eso tengo la cámara. Okay, 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 no problem. All right. And Noé, are you available, Noé? Do you listen to me, Noé? Hola, teacher. Fíjese que tengo un montón de problemas ahorita. No sé qué es lo que es. Hola. Ah, sí, se le escucha bien entrecortado. Tengo mala señal acá de internet. Yeah, sí, así escucho. Pero bueno, igual lo vamos a poner ahí en la zona de práctica, ¿ok? So you can practice also. All right. And Abel is coming back. Abel, are you there? Yes, teacher. Okay, se nos había ido, Abel. All right. Let's try to start. So entonces sería, Merlos, are you there? Can you practice? Eric, Merlos, are you there? Okay, I think he's over there. Okay, cool. So we're gonna go into that practice then. So give me 1 second. I'm gonna stop sharing this and I'm gonna create the group. Give me 1 second, les voy a asignar de manera manual. En algunos van a ir 4 porque algunos están como oyentes, ¿ok? Esos no van a participar. So just keep that into account. Give me 1 second. Jesus Christ, I got a lot of things to do. Alright, solo necesito saber si algunos están habilitados, así que voy a entrar en algunos breakout rooms y vamos a ver si nos dividimos porque hay un grupo que va de 5, ¿ok? Pero algunos no me han contestado, por eso los he puesto así. Ok, let's go into the practice. Open up the breakout rooms and let's go to practice those questions.
Hello. Hello. No puedo compartir la pantalla otra vez. Vuelva a hacerlo. Vamos a ver. ¿Día qué? Culpa del teacher. Ok. Ah, ya ve que sí. Ok. Está disculpado. Yeah, man, thank you, thank you. Ah, yeah, okay. Man, ahora sí se le ve de otro color a Julissa. Sí, sí se ve rojo. Ahora sí se le ve rojo. No. Okay. No, cool. Es que dije yo, no va, sí, dije yo, me voy a poner mejor una actual así. Ah, ok, a mí no es cool, es cool. Apareció valiente con pelo liso. Sherry, entonces, digamos, cada uno hace dos preguntas, formula dos preguntas para llenar el cuadro. O seis cada uno. Me está perdiendo. Cinco cada uno. Yes. O sea que uno lo va a hacer, digamos, individual, no va a ser en grupo, entonces. Las preguntas son individual. Las respuestas son las que van a ser de modo, por así decirlo, grupal. Mm. You got it? Ah, okay. Yeah. Okay. ¿Y cómo puedo decir que camina al trabajo? Walk to work. How often do you walk to work? Teacher, y... Es decir, yo voy a formular mis preguntas. En la primera columna voy a poner mis respuestas y en las otras dos las de ellos. Exactly. Pero ¿cómo sería? O sea, ay, espérame. Lo que no le entendí es si iba a ser en tercera persona. No, no. En primera persona. En primera persona. Como que yo lo esté respondiendo entonces. That's correct. That's correct. Okay. Ahí lo único que está haciendo usted es colectar la información que ellos dieron, nada más. Bye. Yeah. Ok. No, ok. Cool. ¿Y cómo se dice pasear? Walk. También. Yes, like walk the dog, pasear al perro. Ah, walk. Yes. Any other question? I don't know. No, yes. Por ahorita es todo. All right, cool. Si necesitan ayuda, ahí el botoncito de Ask for Help. Entonces, okay? I'm gonna go and check okay. Another group. Thank you. All right. Thank you. Hello. Hey, only two people are here. Hello? Hola, teacher. Solo nosotras dos estamos y estamos esperando que se conecte la otra compañera. O sea, no sé si usted no la unió o ella tiene mal el internet. Yo creo que tiene mal el internet porque sí, ya la había incluido acá. Hey, what happened? ¿Qué pasó? No sé. O sea, tiene mal el internet. ¿Cómo se llama la otra chica? ¿La que iba con nosotros? Ana Patricia. Voy a escribir en el grupo. All right. Yes, porque inclusive ya se había conectado otra vez y ya la había redirigido para acá. Quizás tiene mala señal, probable. Teacher, aprovechando que está aquí, yes. ¿Me podría explicar qué se va a hacer? Es que no entendí mucho por lo que okay. Le comentaba, que la ve en movimiento y tenía llegando. Ah, ok, cool. Va, miren. Por favor. We have the chart. Si no okay. Se conecta la compañera, pues entonces ni modo, así nos va a tocar trabajar en pareja, nada más. Cool. In here. Va, acá tenemos el inicio de las preguntas. How often do you... Vaya, y acá tenemos un ejemplo. Have meetings. Acá podríamos poner, digamos, otros verbos para poder complementar otras preguntas adicionales. Mencionaba como por ejemplo. How often do you walk the dog? Paseas el perro.
¿Qué tan a menudo paseas al perro? Vaya, en este caso, si usted, Vania, hace la pregunta, acá usted ¿sí? va a poner su propia respuesta. Por ejemplo, I never walk the dog. Supongamos que esta es su respuesta. Ahora bien, okay. Y acá, arribita, usted va a poner el nombre de Alexandra. All right? Alexandra. Okay. All right. Okay, y acá, okay. La respuesta que Alexandra le dé. Prácticamente usted le va a hacer la pregunta a Alexandra. Alexandra, how often do you walk the dog? Y Alexandra, dependiendo de lo que ella le diga, usted le va a escribir acá. Si Alexandra dice, I sometimes walk the dog, usted va a poner lo mismo. I sometimes walk the dog. Así sería. Eso sí, que básicamente Alexandra hará sus 5 preguntas y usted banea las otras 5, ¿ok? Pero ahí prácticamente solo van a poner el verbo y complemento. El inicio de la pregunta ya está arriba. Okay. Siempre sería how often do you... Y acá ustedes lo complementan con un verbo. Solo, teacher, okay. No puede conectar. Bueno, le explicaba a la persona que me llamó ahora porque no me conecté. Solo el how often significa qué tan... A menudo. ¿Qué tan a menudo? A menudo that's realiza correct. Alguna actividad. That's okay. Correct. Yes. Ah, ok. Y ahí en la respuesta, pues básicamente lo que se va a hacer es dar, por así decirlo, un ejemplo, all right, utilizando los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. Que creo que están en el en la página librito, anterior. ¿Verdad? Yes, en el manual, ajá. En la página antes de esa. Ajá, está always, usually, yes. Exactly, hasta never. Okay. Exactly. En el ejercicio de arriba están, Vania. Yes. Ajá, ahí los podemos utilizar. Ajá, eso estaba viendo, ¿qué dice? Ya no se conectó la compañera y creo que ni en WhatsApp ha contestado. Yeah, man, yo creo que tiene mala señal. Uh-huh. Yeah, I think it's because of the bad weather. Sí, es por la mala señal. Entonces ahí no hay problema. Dejen el tercer espacio en blanco. No problem. Para okay. La podemos trabajar. Bye. Yes. All right. Yeah, I mean only you too. Okay, gracias, teacher. Oh, permítame. Break over one. Creo que ya volvió. Let me see. Voy a redirigir para acá, a ver si se conecta. I am in she's here. Hello, ahí Patricia. Está. Hi, hello, teacher. Good night. Good night. Lo siento que está lloviendo, no tengo internet en la casa. De todo me ha pasado. Uy, así se ve. Sí, yo de todo, pero aquí estamos, está algo tarde. Ya, yeah, no problem. All right, cool. Ahí la dejo entonces con sus compañeras, ¿ok? ¿Y qué están haciendo? Work. Disculpe. Váyase al manual, váyase a la página 21. El pequeño cuadro. ¿Qué quiere, hijo? Permítame. Ay, dígale a su papá, hijo. Ajá, el de how often. Exacto. En ese caso, usted me va a hacer 5 preguntitas cortas. Ahí ya tenemos al principio en la parte de arriba, si ve, how often do you? Y usted simplemente va a colocar un verbo abajo y un pequeño complemento para crear las preguntas, tal y como tenemos ahí el ejemplo de have meetings. Have meetings. ¿Eh? Yes. All right. Okay. Cool. Bueno, el resto ahí lo van a hacer con las compañeras, ¿ok? Vaya, está bien. Start work, people. Okay. Teacher, antes de que se vaya. Yes. Pregunta, una más. Yeah. ¿Cómo se diría como el salón donde se hacen las uñas? Beauty salon. Okay. Okay. Beauty. I'm gonna write it down in here.
There. Hi. Palabra. Okay. Gracias, teacher. Okay. Happen. Gracias, gracias. Okay. Sometimes, diet. Have a diet. Have a diet. Uh-huh. I never have diet. Hello, teacher. Hi. Okay. How is it going? Are you about to finish? Sí. Empezando. Comenzando. Sí. But you had the questions already, I guess. Sí, ahorita solo respondiendo estamos. O sea, nos respondiendo estamos. No, okay. Right. Okay, perfect. Perfect. Let's continue. Ahora la siguiente pregunta. In the chat. Yo puse sí. Teacher, uh-huh. Don't tell me the true answers. Okay, all right, go. Because the question is, mm-hmm. How often do you sing in the shower? I always sing in the shower. But... Yes, that's the perfect place where you can sing as a professional artist. Yes, yes. Pero diga, que le diga la siguiente pregunta. No, yo le digo a Ruth que si no la cambio y le preguntaría entonces, how often do you dance in the shower? Ah. Que no me quiere responder el cantar, entonces sí baila. Exactly, no. Exactly. Esa es solo mi hija que se tarda un montón en la ducha. No sé qué hace tanto. Posiblemente ella sí lo hace. Pero ella, ella sí, me pone a jugar y hace todo. Bueno, pero lo siento, Mari. La respuesta es never. Never. Ok, never ever. Es que le digo yo que yo canto, pero no en la ducha. Solo cuando estés cocinando, que andas en la limpieza, o estoy lavando, siempre pongo, o estoy en lo de las plantas, siempre pongo y me pongo a cantar, pero en la ducha no. Hombre, es bueno, en especial cuando el agua esté helada. A veces hago ejercicio en la ducha, ¿eh? Eso sí, pero bailar y cantar, ¿no? Bueno. Para entrar en calor, hago flexiones. Ah, ok, ok. Good idea. Sí, me gusta. Ah, I mean, that's nice. Ok. Mm-hmm. Ok, Ruth, tell me the question. Ok. How often do you drink Coca-Cola? Te juro que esa misma tengo. En serio, aquí lo tengo escrito. No sé si se alcanza a leer, pero ahí dice Coca-Cola abajo. Yeah, okay, that's true. I always drink Coca-Cola. Okay. Wow. Nice, nice. Mira, te vas a morir rápido. But I will die happy. Okay. Bye. Poner baño. Quiero ver. Y ponen él. Alexandra, su respuesta. Hola. Su respuesta. Voy una vez. Sí.
La verdad que sí me gusta. Bueno, a mí me gustan los tatuajes, ando como 5. Ya se exhibió, teacher. Está viendo, va, está viendo. Ay, teacher, sorry. Are those names? Yes. Elisa? Hola. Those tattoos are names? Her mother's name. Ah, yes. No le entendí, teacher, la que me hizo la pregunta, pero cuando Carla le respondió, ya ahí entendí. Yes, yes. Así cabal. Sí. Right. What else? Besides your mother's name, what else do you have printed on your body? Ay, teacher, no le entiendo, teacher. No, ¿qué otras cosas se ha tatuado? Yo también quiero saber. The name, my daughter. ¿Cómo se dice hijos? Children. ¿Hijas o hijos? En bueno, sí, children sería porque sería hijos. Ah, all right. The name, sí. Quiero ver qué más. How many children do you have? How many children do you have? I have two. Quiero ver. Mm-hmm. Children. Bueno, o sea, en total, sí. I have 3 children. Ah, okay. That's good. 2 girls and 1 boy. Okay. Okay, that's nice. I don't have children yet. Tengo un montón. Le regalo uno. Le regalo uno. Ya. I have ya one. Me así que es una oferta. I have one already. Yo no tengo. Ah, teacher, usted dijo, el suyo está pequeño. Yes. El 15 cumple 10 meses. De verdad. Yes. Está chiquito. Yeah, he's very small. El mío, bueno, mi varón tiene 9 ahorita. Hasta el otro mes cumple los 10. 10 meses. Un mes antes, entonces. Chiquititos. Sí. Pero solo esos, los otros dos. La más grande ya tiene 13, va a cumplir, y la otra tiene 10. Ya son grandes, entonces. Ya. Yeah. Soy una mamá joven. Ya, vaya que sí. Yes, teacher. Estoy chiquita todavía. Exactly. Yo también dice Carla. All right, cool. Carla, quiero ver. ¿Cómo se dice cuántos años tiene, teacher? How old are you? Así, ¿verdad? Carla, how old are you? I'm 22 years old. Ah, sí, está chiquita. Estoy chiquita, yo lo dije. Los cachetes no aparentan, pero sí, estoy chiquita. Okay. And you? 27. No, I mean, really? Yeah. 27. El próximo mes estoy de happy birthday. Right. Va a tener teléfono nuevo. Oh, sí, eso espero. Ah, man, cool, yeah. So that way you will turn on the camera. Así va a encender la cámara. Ay, sí. Nice, man, nice. Sí. Al fin la vamos a conocer. Nos tienen llegado desde el primer curso. No, pero... La otra semana la enciendo, se los prometo, ya, porque el fin de semana me van a dar ahí el arreglito, ya. Espero que sí lo hayan arreglado bien. Ok, cool. Vaya, empecemos. Yes, because you have 8 minutes to finish. ¿Cuánto? 8 minutes. Ok. Exactly at 9, we're gonna... Si quiere, le doy las... Bueno,
Tiene que poner las suyas primero, ¿verdad? Sí, diría yo. Pregúntenme. Y la última, how often do you play chess? ¿Cada cuánto juegas ajedrez? I never played. Ajedrez se dice chess. Sí, chess, okay. Chess. C-H-E-S-S. I never played the chess. Chess, ah, okay. Marvin? Same here. I never played chess. Okay. I never played chess. Esa sería. Las mías. Okay. Las tuyas, Marvin. Okay. La primera sería, how often do you eat pizza? ¿Cada cuánto comes pizza? I normally eat pizza. Sería mi respuesta. La mía sería I sometimes eat a pizza. Okay, la siguiente sería how can you cook your favorite food? How often do you cook your favorite food? ¿Qué tan a menudo cocinas tu comida? Sería sometimes. Are you sure? Sometimes. Normal? No. Usually? No. De hecho, yo no los compro, solo si me regalan. Pues sí, sometimes. Sí. She sometimes. She sometimes eats chocolate. Finish, teacher. Now you finish? Okay. Yes. Perfect, perfect. So, vamos a esperar a los demás que ya casi terminan exactamente en 3 minutos. Pero vamos a la sala principal, ¿ok? Okay. Nice. Y la okay. ¿Por qué de pronto me van a hablar? ¿Ah? Es que estábamos atrapados. Dando respuesta, teacher. Ajá. Y de una pregunta y nos excedimos. No tuvimos control. ¿Cuál era la pregunta? How often do you watch series? ¿A series? ¿Segura que esa era la pregunta? Sí. ¿Segura que veían series? ¿Segura que era serie? Sí. Sí, series. Y novelas. Ah, novelas. Ah, ¿qué? Aquí de todo vemos. Ah, ok. Cool people. In 3 minutes, we go back, ok? En 3 minutos nos vamos. Ok, teacher. Nice. Vamos. Esa va en la última, porque yo soy la última. Ah, sí, cierto. Sí. Eric, ¿y su respuesta? Ajá. How often do you clean your house? Clean your house. Sí, ese mismo. Solo cópiala. ¿Cuál? Porque yo no creo que siempre haga la limpieza. No me lo creo. Eso está dudoso, Eric. Puedo elegir una de las tres que están ahí, ¿verdad? Play tennis, no, es que yo ahorita le estoy haciendo las mías. Entonces es clean your house.
Pues occasionally. Okay. Eso sí es sincero. Como no nos cabe todo, así lo vamos a dejar. Y ahí lo escriben completo. Nah, pero si no le cabe ahí en el texto virtual, menos en el físico del libro. Vaya, voy con la otra. Carla, how often do you drive to work? I never drive to work. Okay. Soy la carriada de la moto. Teacher Ruth have questions for you. Okay, go on. Go ahead, Ruth. Ajá, Ruth. Yo, no. No. Hablando bien de usted estaba, sí, sí, él no estaba. Ah, okay, okay. Uh-huh. Pero no tengo preguntas. Okay. Bueno, it's exactly 9, so let's go back to the main session, and in there we're going to discuss those questions, okay? Okay, teacher. Give me 1 second. Me dice alguien del breakout room, que me va a salir de la clase. Yo voy a cancelar la clase. All right. Dame. See you there, people. All right, I'm sorry for bringing you, if you haven't finished, people, but it's 9 already, so we need to continue with this, and we need to move on to the next topic, so that's why I brought you here. I guess Lea, Abel, Marvin, you have already finished, right? You finished? Yes. No. Okay, listen up. Yeah, I mean, I'm sorry, pero sí, ya. Prácticamente tenemos que pasar al siguiente tema después de esto. Solo vamos a ver lo parte de lo que hicieron. Okay. And then we're going to go back to the previous, I mean, to the main topic that we have for tonight, because we are kind of late. Mientras tanto, voy a pasar a la segunda asistencia para ya quedarnos con la actividad, okay? Buenas tardes. Abel Edenilson. Present. All right, cool. Alexandra Michelle. Present, teacher. Cool. Vania Raquel. Present. Nice. Cristian Mauricio. No here. Edward Armando. No, Edward, okay. Eric Enrique. Present, teacher. Cool. Eric Fernando. Eric Fernando, are you there? No, okay. José Mauricio. Este Mauricio, es el que no volvió. Carla Daniela. Present. Cool. Kelly Joana. Ok, no here. Lea Berenice. Present, teacher. Ok, good. Liliana Alejandra. No here. Mario Eduardo. Present, teacher. Cool. Marvin Edenilson. Present. Nice. Noé Vladimir.
Noé Vladimir. Okay. Rosa del Carmen. Okay, tampoco Rosa. Rose Guadalupe. Presente. Okay, cool. Ah, mi Rosa es de nice. Verónica Lisset. Uy, está bien solicitado, Eric. Ay, Verónica Lisset. No sé. Okay. Wilber Ernesto. Okay, no here. And the Rosa last one. Ha puesto en el chat, ha puesto Rosa. Sí, sí, ahí ya, ya dije, ya había puesto. Thank you. Ana Patricia. Hi. Present teacher. Okay, very good. All right, listen up. Teacher, a mí no me llamó, pero igual estoy presente. No la llamé. No. Ah, no, pero ya la tengo acá en la lista, no problema. Ah, okay. Ya está con el present. Okay, good. Now, listen up. Vamos a hacer algo. Because of the time, por motivos de tiempo, listen up. No me van a leer las respuestas. Léanme las preguntas que han formulado propiamente con las que estuvieron practicando, okay? Just those ones. And I'm going to start with Mario. Mario, read the questions that you have. Okay, teacher. Only the questions. Yeah, I mean, only the questions. Move on. Okay, how often do you watch a movie? Okay. And how often do you sink in the shower? How often do you go to the park? Okay. How often do you drink Coca-Cola? And the last one, how often do you eat chocolate? Chocolate. Chocolate. Okay, very good. Thank you, Mario. Now, Ruth. Okay. How often do you go to the supermarket? Okay. How often do you eat pupusas? Mm-hmm. How often do you drink Coca-Cola? Nice. How often do you exercise? How often do you cook? No, okay, very good. How often do you cook? Cool, thank you, Ruth. Carla, what about yours? Okay. Ahí las tengo permitidas. Las tengo en el teléfono porque le tomé captura. No, okay. Tiene que estar por aquí. Sí. Yo tengo. How often do you play tennis? How often do you have a date? How often do you walk the dog? How often do you walk to work? And how often do you buy pupusas for dinner? Okay, very good. Good questions. Nice. Ana Patricia. Hola, teacher. Yo no sé, yo creo que nos confundimos con las compañeras porque las mismas hicimos. O sea, las mismas respondimos, pero se las voy a decir por las tres. Ajá. La primera, how often do you go to beauty salon? Ah, okay. How often do you watch a series? No sé si se pronuncia serio. Serie, ajá. How often do you go to the beach? Good. How often do you read a book? Okay. Y how often do you buy glory? Ay, ropa, teacher. Close. Ah, okay. Good. Thank you, Anna. Abel. Okay, teacher. How often do you go to the gym? How often have a diet? Do you have? How often I clean the house? Okay. How often go to the supermarket? How often eat vegetables? Do you eat vegetables?
Okay, good. All right. Alexandra? Yo estuve con Ana Patricia y solo hicimos 5 preguntas porque nos confundimos si eran 5 entre todas o 5 cada uno. Pero si vos se las leo. Ok. Ya, me río. ¿Hola? Ya, me río, no hay problema. Ok. How often do you go beauty salon? How often do you watch a series? How often do you go to the beach? How often do you read books? How often do you shopping for closet? ¿Cómo se dice closet? Clothes. Pues sería, how often do you shopping for clothes? Lo dije. Do you shop? Uh-huh. Ay, ¿con qué ropa? O sea, ¿cada cuánto compras ropa? Esa era la pregunta. Pero si es cada cuánto compras ropa o qué tan a menudo compras ropa, sería how often do you buy clothes? Ah, ok. Yeah, no sé eso. Sí. Ok. Gracias, Alexandra. Now, Lea. Lea, are you there? No, okay, I think she's not there. Marvin? Sí, que ya se la había olvidado, mi existencia. Hola? Creí que ya se había olvidado, mi existencia. No, man. Que se hizo Marín. Ya se fue. Se fue. Literal que se olvidó. ¿Qué sabes? Vaya que sí. Ah, se olvidan de mí, me voy. Bye. Creí que se había olvidado, Le. Y se olvidó, de verdad. Y que creo que tiene mala señal desde el inicio de la clase. Ya, mira, sí, ya, he got bad signal. But he's, yeah, man, he's getting back. What's up, Marvin? Are you back? Yeah, volvimos a la normalidad. Nah, genial. I have to read now or no? Oh, yeah, man, go and read it. Okay, the first is, how often do you eat pizza? Okay. The next one, how can you cook your favorite food? The next, how often you listen a new song? Okay. How often you know a new people? All right. And the last, how often you ride your motorcycle? Did you ride your motorcycle? Okay. All right. Good, good. Now, so gonna move to Julissa. Hi, teacher. Yeah, I mean, read what you got. How often do you clean your house? Good. How often do you drive to work? Nice. How often do you visit your parents? Good. How often do you eat breakfast at work? Good. And how often do you go to the church? Ah, okay, perfect. Thank you, thank you. Vania?
Hola, teacher. Yo estaba con Ana y con Ana Patricia y Alexandra. Ajá. Y creo que ya le comentaron ellas lo que pasó. Pero acabo de hacer 4. Okay, ya entendí cómo era. Cool. Good evening. Good evening, José. Léalas entonces, vaya, no problema. La se acabo de hacer. Yes. Okay. How often do you drink coffee? Good. How often do you eat pasta? How often do you go to the church? And how often do you listen to music? Ah, okay. Very good. There you go. Thank you, Vani. Now, thank Eric, you're going to be the last one, Eric. Are you there? Hola, hola. Read what you have, Eric. Permítame que tengo pantalla chiquitita. Que lea mis preguntas. Yes. Go to the beach. How often do you? Okay. How often go to the beach? Do you go to How the beach? Often? Uh-huh. How often do you go to the beach? Good. How often do you go to a restaurant? Okay. How often do you study English? All right. How often do you drive to your house? All right. How often do you go out dancing? Esa antes de dancing o out, no sé cómo se pronuncia, no sé si está bien. ¿Cómo? How often do you do you go out dancing? Yes. Así es. Yes. Okay, okay. Eso es todo. Ah, okay, that's all you got. All right. Perfect. Okay, no problem. Listen up, people. Because of time, as I said, we're going to continue with the things that we got, you know, like for tonight. And I'm gonna show you the topic that we're going to, you know, like try to do for the rest of the class. Look, the topic that we are going to talk, it's going to be this one. Look, I'm going to project this one because I'm kind of behind on this thing. And I need you to show this. All right, check this out. This is basically the topic that we're going to be discussing. What is missing about, you know, like for the class to finish. How to use imperatives. When we talk about imperatives, what do you think we're talking about? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra imperativos? Imperatives. ¿Alguna vez los han escuchado? No. Never? Okay, I mean, that's cool. Imperatives. Basically, an imperative is when you give an order to a person. All right, so I'm going to explain this a little bit better in the next couple of slides. Let's start with the agenda for the rest of the class. We had the review from the previous class with the previous topic, introduction to imperatives. We're going to have a structure and examples. We're going to have a short conversation in the manual and some exercises in the manual, okay? So that's what basically we have for the rest of the class. Let's start. What is this? What is a command? Check this out. This is basically the short definition that we have about a command. Who got that mic? Give me one second. Ah, better. Look at this. A command basically is a direct instruction or direct instruction or order to do something.
básicamente es una instrucción directa o una orden para que usted haga algo. Ok, that is basically a command. All right, when you receive or when you give a direct instruction to do something. Ok, so basically that's a command. Do we have some examples? Yes, of course, we have a series of examples. Look at them. Read the first one, Anna. Do your homework? Ah, okay, good. Do your homework. Este es un comando o una, digamos, una instrucción o una orden bastante clara, específica, right? Do your homework. Haz tu tarea. Entonces, básicamente, a eso se le conoce como un comando, okay? O básicamente una instrucción que se le da a alguien. Good. Algo peculiar de este tipo de estructura es que acá no lleva subject, no lleva sujeto. Simplemente es el verbo y el complemento. Okay? That's all you need to create a command. So that's why it's pretty simple and pretty easy. Write a letter. So that's another one. Right? Write a letter. What is write a letter? ¿Qué estamos diciendo ahí? Escribir una carta. There you go. Escribe una carta. Good. Mauricio, read this one. Ir al trabajo. Yeah, I mean, but really, really. To the work. Go to work. All right. Okay, good. So, I mean, that's another very easy and very understandable command, right? Go to work. Good. So basically, that's a command that we generally can give to another person, right? To directly another person. Okay, good. I think this topic is going to be pretty understandable and pretty easy for you, right? Creo que va a ser bastante sencillo y fácil de comprender para ustedes. Hasta acá, no sé si tenemos algún comentario, alguna duda con respecto a que es un comment. Something? No? Okay, cool. Let's go. All right, look at this. Participate in the class. I mean, participa en la clase. I mean, that's another way, right? To suggest a command. Good. Let's move. Look. The structure can be this one. La estructura la podemos poner de esta manera, miren. Use please. Podemos usar la palabra please también. Ya cuando usamos la palabra please, estamos siendo un poco formales. All right? Y aquí estamos hablando de un poquito más de formalidad al momento de dar una instrucción o una orden. Y amabilidad. Another one, exactly. Estamos siendo un tanto más amables. Very good. So, we use please plus the command to sound more polite. Right? Polite. As we were saying. Example. Look at that. Check this out. Check this example. Let me see. Alexandra, help me reading. Please place an order for more boxes. Okay. Please place an order for more boxes, right? Okay. Good. So we are being polite and very formal in that case, right? Good. Now, next one. Let me see if you can help me out with that. Julissa, let me read it. Hi. Call the supervisor, please. Okay, very good. Call the supervisor, please. Good. So, en este caso, ¿qué vamos a denotar con estas oraciones? Si ven la posición
de la palabra please puede ir al principio de la oración o puede ir al final de la oración. Es correcto. All right? That's correct. Good. Teacher, entonces, yeah. Solamente para aclarar bien, es mm-hmm. utilizando el please sería para una forma formal y los ejemplos que vimos anteriormente sería informal, o sea, más sí, que todo para darle una orden. Exacto, exacto. Okay, ¿cómo okay. lo podemos hacer? Pues básicamente, si queremos dar una orden bien, bien, bien fuerte, por así decirlo, lo podemos usar sin la palabra please, pero ya si lo queremos hacer un poquito más polite, como más educado, más cortés, por así decirlo, podemos usar la palabra please. Right? Okay, okay. Yeah, those are like the ways how we can do this, okay? Good. Look at this. These ones are like extra examples, all right? These ones are like extra examples. Mario, let me read them. Please write a memo. Okay, thank you. Let me see, Marvin. Please send a check. Okay, very good. Send a check. Good, Abel. Please check the report. Okay, perfect. Vania. Vania, are you there? Okay, I think she's not there. Carla? Please supervise the employees. Okay, please supervise the employees. Very good. Now, this is another one. Ruth. Go to meeting, please. Okay, good. Go to a meeting, please. Good. So I think I have another one. Yeah, man, we got another one. And this one goes for Eric. Let's read it, Eric. Hi, teacher. Read the last one. Please connect to the class on time. All right, please connect to the class on time. Por favor, conéctate a la clase a tiempo. That's what it says, okay? Yes. Good, good. And we got the other one in here. Look at that. Please turn on the camera. Por favor, enciende la cámara. All right, that is a command. Nice, nice. Let's continue. And we got the other one. Please participate. Por favor, participa. Okay, good. So those are like the most common commands that we generally use on what? On a word. Place, all right? Generalmente son algunos de los comandos o instrucciones, por así decirlo, que generalmente podemos encontrar tanto ya sea en nuestro lugar de trabajo como también, all right, en otros aspectos, ya sea en casa, ya sea en la clase, en everything. Recordemos que dependiendo de la situación o el lugar donde estemos, así va a ser el tipo de instrucción o comando que nosotros podemos recibir, ¿ok? So that's the way how we can, you know, like start with something like that. All right. Good, people. Ahora bien, ¿cuáles son esos comandos que generalmente ustedes o instrucciones que ustedes dan en sus casas? All right. Ya sea a sus hijos, su familia, su esposo, su esposa, a su vecino, lo que sea, whatever. Good. Escríbanme three commands. That you generally use every day. All right? In your house only. En sus casas. Only. When you have them, all right? Turn on the microphone and let me know.
Teacher, how do you say colgar la toalla? Ponerla en un clavito. Hang the towel. I'm gonna write it down here. Like this. Look. Teacher, para mí es difícil porque vivo solo. Hang the towel. Really? Thank you. ¿Nunca se ha dado una instrucción usted solo? Tienes que ir a trabajar mañana. La verdad, no. Se regaña él solo. Se regaña a sí mismo. Tienes que cocinar. Al suyo. Ay, no. Do you have a dog? Do you have a dog? No compres comida, cocinades. A los zancudos. Los zancudos. Con los zancudos, con los quecos pelea Mauricio. O cuando va a cuando va a quecos. Oh, una pues sí, con los quecos que le te paras en la lámpara, ¿por qué? Quítate de ahí y bájate. Exacto, man. O a una cucaracha, ve, hey, bájate de ahí, me está la comida. Ay, no, qué asco. Ay, no. Sus pocos ejemplos posibles. Exacto, exacto. Y nosotros adivinándole. Ok. Ok, ya, yeah, mi. O cuando va a casa de su familia, mi. Ah, bueno, cuando voy donde mis papás, casi yeah. no mucho interactúo. Casi solo llevo a encerrarme en mi cuarto allá. What? Sí. Entonces no es a visitar los que van. Voy a descansar prácticamente. Ah, ok. De la ciudad al campo, ajá. Ah, no, ok, ok. A dormir todo el día, dice Mauricio. Ah, que pudiera, sí. Ok, good. Let me know when you finish, ok? O enciendan su micrófono cuando terminen y me las lean, ok? So that's the way how we're gonna be doing. All right, let's go, people. Teacher, yo ya tengo las tres. Okay, cool. Read them. Pero, bueno, la primera no sé que si será buena, porque sería please put the shoes in their place. No, perdón. No. Sería please put the shoes in their. Okay, okay. La otra es please close the door. La otra sería please close the door. Ajá. Please save the food. Please save. Please save the food. I mean, like, guarda la comida. Pero no sé, era una refri, ¿verdad? Pero no sabía si ponerla o no. O podía poner please put the food in the fridge. Okay. Put pero solo esas. Okay, good, good. Somebody else? I'm finished, teacher. Okay, go. Please clean your room. Okay, good. Please wash the dishes. Nice. Drink water, please. No, okay, good. Drink water. Ese es el recordatorio que yo tengo que autohacerme cada hora. Please drink water, drink water, drink water. And I don't generally do it. All right. Somebody else? Thank you, Mario, by the way. Finish, teacher. All right, Julissa, go. Please do your homework. Okay. Please, no, sería wash your clothes, please. Ajá. Please clean your room. Okay. Debo suponer que las últimas dos son para sus hijos y la primera es para usted, ¿no? O para los tres. Las tres son para ella. Okay. Good. Yo pensé que se autodecía usted, I mean, please do the homework. Haga la tarea. No, no.
Ah, okay. No, yes. Eso es un pleito con ella. Así que todos los días lo tengo que repetir. Jesus. Okay. All right. Finish. No Thank sé you. Si. Pero All son right. para mí. We're gonna go that way. Look. First, Ruth, then Carla, and then you, Mauricio. Okay? Okay. Good. Ruth? Take the snack. Okay. Is with no squid the rest please pay attention please okay pay attention all right amen así le vamos a decir a algunos por acá right ella hey, sí pay attention pay que no contestan cuando se les habla. Nunca encienden la cámara. Right? Sí, en los ejemplos de su diapositiva no fijamos sus recomendaciones. Eran indirectas. Sí, una indirecta bien directa. Exacto, yo no lo quería decir así, ¿verdad? Aprovechando el espacio. Pero anyway, este es mi momento. Exactly. All right, good. Thank you, Ruth. Voy yo. Yeah. Okay. Please hang the towel. Good. Quiet, please. Be quiet. Esa es la que más uso. Be quiet. Ah, okay. Be quiet. Y la otra, clean our bed. Clean our bed. Okay. Our bed. Esa como que ya sé para quién es. Sí. All right. Good. ¿Sabe que también en vez de clean our bed, puede ponerlo así, mire, de esta manera? Please make the bed. Make the bed. Yeah. Thank you. That's another one. Okay, perfect. Good. Mauricio. Okay, sería go sleep early. Go to sleep early, okay. Bueno, lo contrario, güey, no sé cómo se pronuncia. Acts early o le. Wake up. Levantarse early. Temprano. Wake up early. Y do hacer ejercicio. Do exercise. Eso. Haz ejercicio. Ok. Good. Sí. Qué interesante. Me voy a acostarte temprano. Levántate temprano. Se regaña solito. Sí, se regaña solito. O sea, es un pensamiento, pero no me regaño. Ajá. Hago lo contrario. Yeah. Ok. Se juzga. All right, let's go. Thank you, Mauricio. Patricia? Sí, esa es. La primera, please brush your teeth. Sí, es, mamá. Brush sí, esa es. Okay. Drink a water, please. Please take a shower. Ok, good. Ya debo suponer para quiénes son esos comandos. ¿Eh? All right. Creo que en un par de años a mí me va a tocar decir esos comandos también. I'm getting ready for that. Okay. Cuando ya empiece a caminar, decir, no, al suelo no. No, venga para acá. Ay, no, sí. Bueno, ya comienzo con eso. No más, ¿qué es eso? Y más. No toque eso, no se coma eso. Sí, cabrón. No me muerda y más muerde. No me jale el pelo y de rato. Los niños son tan divertidos. All right, good. Patricia, were you about to say something? ¿Iba a decir algo? Sí, solo tengo una duda. Bueno, en español se lo voy a decir. ¿Cómo le digo que guarde los juguetes? Ok. No, en ese caso sería pick up your toys. I'm gonna put it here. ¿Cómo?
Escríbame la teacher que está viendo bien fuerte. Así, pick up and save your toys. Ah, okay. Ya, yeah, man. Levanta y guarda tus juguetes. All right. Good. Write it down there, okay? Good. Good, Patricia. Thank you. Now, Abel, read yours. Okay. Please turn on the TV. Okay. Good. Do you clean bathroom? All right. Please read a book. Okay. Please go to the sleep. Okay, good. Do you have children, Abel? No. Ah, es que me parece conocido. They have a pet. My dog. Ah, es que ese comando por lo general, así como, hey, mi apaga, enciende la tele. Esto es más que todo para un niño o algo así. Con los hermanos menores funciona. Ah, bueno, una hermana menor, ¿verdad? La explotación familiar. Exactly. Exactly. Es mi sobrina. Para eso son las hermanas menores y los sobrinos. Yeah, I mean everything. Sí, Ruth. A lo mejor Ruth era la menor, por eso es que dice que no. Exactly. Ah, you see. Con razón. All right. Good. Let me see. Who else? Marvin? Okay. Please clean my room. Okay. Please take a shower. All right. Please turn off the TV. Okay. And please wash my shoes. I'm a little bit explotación laboral. I'm a little bit curious, Marvin. Those commands are for any member of your family? My mom and my sister. Okay. All right. Dictador. No. Que vive el patriarcado. Okay. Y Mario ya le sáquelo. Curiosamente tengo abajo a Carla y arriba a Mario. Carla así como que nah, y Mario es como que ya the opposite. Exactly. Okay, cool. Let me see, who else is missing? Vania. Hola. Mía sería wash your hands. Okay. Quiet and turn off the light. Okay, good. Turn on the light. All right. Very good. Thank you, Vania. Let me see. Who else? Eric? Hello, teacher. All right, Eric. No le he entendido. Solo estaba escuchando. ¿El que no ha entendido, Eric? Lo de los patrones. Pues básicamente. Comando, digo. Ajá, exactly. Básicamente es como una pequeña orden cuando usted da o una indicación a alguien que haga algo. Y que generalmente lo iniciamos con un verbo. Con please. El please es como para ser un poco más educado. Por ejemplo, si su patrón a usted le dice, hey, ve a comer. Right, that's a command, right? Go and have breakfast. That's a command. Sí, ya lo entendí. Es con órdenes. Ajá, básicamente. Come on, Eric. ¿Dónde estaba Eric cuando pregunté si tenían dudas? No, es que estoy en el celular y me cuesta. Okay. Good. So porque I can aquí solo lo que estoy viendo es, dice, please... Great, a check en el manual, ¿verdad? Uh-huh. Please send a memo. Yeah, please check the report.
We are actually starting going there, man. Vamos ahí directamente. Yeah. All right. Uh-huh. This one. Pero antes de llegar a ello, como básicamente ya sabemos que es un command and all those things, right? Vamos a ponerlo en práctica en esta pequeña conversación. Y es inclusive mejor. Pues básicamente los que tenemos ahí, básicamente es lo que puse en la presentación. Así que al menos la parte de gramática, pues ya la sabemos. Cómo generar o cómo dar un comando, right? Good. Let's put it in here. It says, listen. Listen to your teacher with the conversation. Then practice with a partner, it says. And we have Marcia and Luke. It says, Marcia, please send this package. Please send this package. It says, Luke, yes, ma'am. Y eso, listen. Es como decir... Sí, señora. Digamos, no la traducción literal, sino que como... Ajá. Ma'am, como, ma'am es una forma de favor, decir, señora. Ah, the first one, yeah. Please send this package. No, please send this package. Es, por favor, envía este paquete. Ah, send, envía. Exactly. Okay. Right. Please send this package. Yeah, I mean, and what it says y there. Y la otra sería, yes, ma'am. Please write a memo about. Y la otra sería el hip, ¿desde dónde empieza el comando? Give me one of those memo stickers, please. Todo eso. No, el otro, el otro, el hip, donde por dice write. Por eso. Here, please write a memo about the new date. Pues llenar a meeting, todo eso. All right. Y el otro es el please supervise the new intern. Exactly. Supervisar los nuevos internos, así interiores o internos. Interinos, yeah, I mean like new workers, right? Okay, let's put them into practice. Okay. Let's say, yes, ma'am, do you need anything else? Listen, yes, ma'am. Do you need anything else? It says, Marcia, actually, yes. Actually, yes. Please write a memo. Please write a memo about the new date. About the new date for the general meeting. For the general meeting. Right away. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Give me one of those memo stickers, please. It says, Marcia, sure. Sure. Here you go. Here you go. Oh, and Luke. Oh, and Luke, please. Supervise the new interns. Please supervise the new interns. And it says, look, absolutely. Absolutely. All right. From this conversation, did you have any question with the vocabulary? ¿Tenemos alguna duda con relación al vocabulario? Yo sí, teacher, en la primera de look. Yes, ma'am, did you need a knitting? Ah, okay. Alright. Vaya, para comenzar, yes, ma'am, es like sí, señora. Ma'am es un término para decir señora, okay? Okay. Do you need anything else? Es una pregunta para decir, I mean, ¿necesita algo más? Okay. Okay. Pero ¿cómo se pronuncia anything? Anything. 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 Else. Anything else? Anything, yeah. Anything else? Okay. Do you need anything else? Yeah. Do you need anything else? Okay. Good. Any other question? ¿Alguna otra duda? A sticker. In this place, what do you mean? Sticker. I'm sorry, Marvin. I didn't listen that good.
In this case, stickers, what's the mean? I mean, stickers. Stickers son esas pequeñas como figuritas de estampa que se ponen, se pegan. Memo stickers. Son como, por lo general, los stickers pueden ser, a eso se refieren como el loguito de la empresa, o que emite un memo, right? Things like that, que van estampados. Those are the stickers. All right. No los que ponemos en WhatsApp, right? Ya, yeah, man, por cierto, no. Milagro que no han hecho algún meme de alguien por ahí. All right. Good. Let's continue. A juzgar por Mauricio y el otro. Han de tener stickers algunos por ahí. Okay. A saber en qué grupo de WhatsApp a besar nuestros stickers que estos niños han creado de todo, ¿verdad? Exacto. De repente va a llegar a nosotros en unos 2 años o al final de año. Ale, que todavía tenés el del teacher. ¿El que tengo? Ah, ¿cómo está esa, Alexandra? Ya. Mentira. Ya veo. No se exhiben. Promi. Ya veo quién. Promi. Ya veo quién se va a quedar en el módulo. Sáquelo. No. Listen. All right, listen. I want you to practice this short conversation for a couple of minutes. So vamos a ir a practicar esta conversación por 3 minutos nada más. 3 minutes. I do really need you to practice the conversation, especialmente algunas preguntas que tenemos acá y la parte de los comandos, ¿ok? 3 minutes, people. Son 9:50. 9:53 venimos de regreso, ¿ok? I'm gonna recreate the groups. Give me 1 second. How many people are we right now? 16. Hey, I mean, Wilber no se conectó, ¿cierto? Bueno. 51. Okay. Alan, sí, Alexandre, con Ruth, Eric. No, I mean, Eric Merlos, creo que no está. A ver. Give me 1 second. Okay, number 6. This is good. Okay, a ver. Good, but let's open up the breakout rooms, please, people. And let's go to practice that short conversation for 3 minutes. In 3 minutes, we come back. Let's go. Si quiere, inicio yo y luego usted y después inicia usted y así. Está bien. Ok. Please. General Meeting.
right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Ay, teacher, se me olvidó cómo se pronuncia. Ma'am. Yeah, like that, ma'am. Ah, ok, thank you. ¿Cómo se pronuncia? Ma'am. 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 Mm-hmm. Ah, okay. Yes, ma'am. Do you need anything? 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 Else? Else? Bueno, no voy a copiar. Actually, yes. Please write a memo able than read date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. There to go and look the supervise than with interns. Absolutely. Teacher, I'm hello? Alone. Ah, Jesus Christ, you got Eric Merlos. I mean, I thought you were y estaba old. Abel también. My God. Give me 1 second. Okay. Bueno, la voy a mandar por donde está Abel. No problem. Okay, thank you. A ver, así es que Abel no ve justamente con, let me see, number 6. At least I was practicing alone. Okay, go. Ya le vas a dar otra vez. No, but please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything? Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please. Right. Write a memo about the new day for the general meeting. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. ¿Y ahora? Al revés. Sí, sí, usa al revés. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. And look, please supervise the new intern. Absolutely. Okay, perfect. Let's go back, people. Vámonos a la sala principal. I want to listen to you, okay? Okay. Okay, good. Teacher. All right, perfect. Let's go straight to that. And Carla, I want to listen to you and Abel and Julissa, si no me equivoco. Así que, Carla, let's practice with Abel, then Abel with Julissa. All right? Carla, you got the microphone off. Ah, cierto. Okay. Let's go. Please send this package. Okay. Actually, yes. Please write a memo about the new date from the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns.
Absolutely. All right. Good, good. Now, Abel, practice with Julissa. Okay. Please send this package. Yes, mom. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Okay, very good. Absolutely. So thank you, Carla, Julissa, and Abel. Now, let's jump into Alexandra. Who were you practicing with? Con Ruth, teacher. Okay, let's go. Ruth, si quieres, bueno, ¿comienzo yo o comienzas tú? Ah, tú estás bien. ¿Hola? Tú. Okay. So, please send this package. Mm-hmm. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, just like write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Cool, cool. Nada más un pequeño paréntesis. Esa frase de here you go se refiere a aquí tienes, ¿ok? No significa aquí vas o aquí va, ¿ok? Esa es como una expresión para decir aquí tienes. Ah, ok. Just for you to keep in mind, ¿ok? Para que lo tengamos en mente. Cool. Thank you, Alexandra and Ruth. ¿Ah? Look. ¿Qué significa look? Look. Ahí, yes. What is that? ¿Dónde está? No es un nombre. Luke es el nombre de la persona. Yeah, I mean, Luke es el nombre de él, Lucas. En inglés. That's Luke. Cool. Now, Mauricio, who were you practicing with? Ok. Ya no me acuerdo con quién estaba. Conmigo. Ah, ok, sí. All right. Perdón por el nombre. ¿Quién empieza? Okay. Dale. Please send this package. Yes. Yes, mom, do you need anything else? Else. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right. Away. Right away. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Absolutely. Okay, very good. There you go. Perdón. Thank you, Patricia, and thank you, Mauricio. Ah, por cierto, Mauricio, ahora le tocan los 10 minutos de feedback, okay? Sí, sí, sí. Cool, cool. Eduardo, who do you work with? Mario. Mario. Hello, teacher. You work with Eric, right? You say Eduardo, right? Yes, man. You got Eduardo there. Sorry.
Este, I work to Eric, with Eric. All right, you work with Eric. Okay, let's go. Eric, you begin. Go, Eric. Curémonos, usted. Dele. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, prescribes a memo, a box, the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. So here you go. And look, please, supervisor, the news in turn. All right, absolutely. There you go. Thank you, Eduardo, or Mario Eduardo, and Eric. Good. All right, so who else is missing? Marvin? Yeah, I mean, Marvin is missing. And Vania, right? Sí. Okay, cool. Marvin, are you there? Yes, I'm here. Okay, cool. Vania, okay. Let's start. Okay, present this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Okay, absolutely. There you go. Good. Creo que sí, ya estamos todos. I mean, the ones that are missing are the ones that are not here. Creo que los demás, aunque los que precisamente no estamos, no estaban acá, o están de oyentes. Good people. We're going to stay in here with this topic. Nos vamos a quedar hasta acá con esta parte porque pues ya son 10, prácticamente 10 o 7. Antes de irnos, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta con relación a este tema? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Something. Solo mande la presentación para estudiarla. All right. Yeah, I mean, la voy a subir entonces. Nomás termine la, los 10 minutos de feedback con Mauricio. All right. I will. Cool. So I'm going to pass the attendance list. Y permítanme recordarles, people, si tienen la oportunidad de ir avanzando con las tareas, háganlo. All right. Háganlo porque... It's necessary, okay? It's necessary. Y así nos evitamos estrés, tanto ustedes como yo. El último día. Okay, cool. So I'm going to pass the attendance list. Let's say, Abel Edenilson. Present. All right, cool. Alexandra Michelle. Present, teacher. Okay, good. No vino. Grosera que estoy. All right. Mania Raquel. Saludos. Gracias, teacher. All right, cool. Saludos, Chris, compañero. Cristian Eduardo. Bye. Okay, Cristian is not here. Eduard Armando. Tampoco. Okay, Eric Enrique. Present, teacher. Cool. Eric Fernando. Okay, no there. Jose Mauricio. Present. Good. Elisa Yamilet. Present. Okay, perfect. Carla Daniela. Present. Nice. Kelly Joanna. All right, she's not here. Lea Berenice, se tuvo que ir. Liliana Alejandra. All right, she was not connected. Mario Eduardo. Present, teacher. Ah, okay, cool. Marvin Adenilson. Present. All right, Noé Vladimir. Okay, I think he's not there. Rosa del Carmen. Okay, tampoco. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Okay, cool. Verónica Lisset. Verónica estaba conectada, creo. ¿No?
All right, creo que no. Okay, give me one second. I'm gonna put it over here. Wilber Ernesto. Wilber is connected, but he's not speaking. I mean, Ana Patricia. Present, teacher. Okay, cool. There you go, people. Thank you for getting connected. Gracias por haberse conectado, por el, you know, like, el sacrificio de llegar hasta esta hora acá. Espero verlos mañana. Nos vemos. All right. Que tengan buena noche. Go to sleep. Bye. 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 Pasa buenas noches. Bye. Adiós a todos. Bye. Menos al teacher. Chaval, porque se me queda. Bye. Bye, people. Ok, Mauricio. Básicamente estos 10 minutos son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación ya sea a esa clase o clases anteriores. Okay. I don't know if you have any question. No sé si tienen alguna pregunta. De hoy, por cómo estaba el día y la conexión que tenía, igual que ayer, bueno, pero ayer fue creo que un poco menos que hoy. Uh-huh. Hoy estaba horrible el tráfico, aparte del todo el montón de árboles caídos. Ah, sí, así estaba viendo en las noticias de que, bueno, alguien mandó una foto en la, de una noticia de que sí, habían árboles caídos y todo eso por toda esa zona. Estaba... Sí, bueno, con lo del principio de la clase de hoy, sino... Ah, pues básicamente la clase de ahora, al principio, estábamos hablando sobre la, igual, parte de lo de la clase de ayer, porque teníamos algo pendiente con relación a preguntas, usando how often, y los frequency adverbs que están en la página anterior, si no me equivoco, página 19, no, sí, 19. No, página 20, el manual. Que generalmente son los adverbios de frecuencia que tenemos. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, and never. Right? Que generalmente decíamos ayer que esos los ocupamos para hablar con qué frecuencia nosotros hacemos una actividad. Entonces, si hablamos de con qué frecuencia nosotros hacemos una actividad, la pregunta con how often, entonces ahí nos indica, all right, o nos pregunta qué frecuentemente nosotros hacemos una actividad, ¿ok? Por ejemplo, look, I'm gonna put the whiteboard here. Si yo le pregunto a usted, all right, give me a second, I'm gonna put this. Si yo le hago esta pregunta. How often do you play soccer? ¿Qué tan a menudo juega fútbol usted? Never. Okay, so su respuesta sería I never play soccer. Soccer. You see? Entonces a eso es lo que digamos nos referíamos con la práctica al inicio de la clase. Entonces sus compañeros estuvieron practicando varias preguntas, haciendo varias preguntas y contestando de acuerdo a los adverbios de frecuencia, o sea, cuánta frecuencia ellos hacen esa actividad. Yo le digo, how often do you work? ¿Qué tan a menudo trabaja? Ah, usted me va a decir, I always work. Ah, siempre trabajo. Y ayer igual estuvimos haciendo preguntas en tercera persona. Vaya, ¿qué serían? How often does, porque como es tercera persona, ya no sería do, sería does. How often does she work? O pongamos buy clothes. How often does she buy clothes? ¿Qué tan a menudo ella compra ropa? Ah, sí. Generally buys clothes. Ah, ella generalmente compra ropa. Entonces ahí, dependiendo de la frecuencia, así va a ser el adverbio que vamos a utilizar. Ahí me confundió porque pensé que iba a usar el she does. No, es que el does no se usa en respuesta, solo en pregunta. Ah. Es que el does es el auxiliar. Ajá. Pero en ese caso, en los adverbios frecuentes.
Exactly, pero en este caso, mire, does no, no va en la respuesta. Para negativos es en que negativos, se usa. En negativos sí. Es que se usa en la respuesta. Sí, sí. Pero acá, para hacer una oración en negativo, no vamos a usar el doesn't, sino que simplemente usamos la palabra never. Ah, ajá. Y ya tenemos la oración en negativo. She never buys clothes. Ella nunca compra ropa. You see? Y ahí no hay necesidad de colocar el auxiliar, sino que simplemente la palabra never ya es una palabra negativa. Ok. Yes. All right. Entonces, básicamente, de eso es lo que trataba la clase de ayer y parte de la actividad de ahora que estuvimos haciendo. ¿Eh? Antes de llegar al tema de los comandos, que ahí sí ya está usted incorporado. Ah, ok. All right. Good. Sí. No sé si hay alguno, entre todo eso, ¿hay alguna pregunta de algo que no sea de todo claro? Me cuesta bastante lo que son como pronunciar palabras. No sé qué tics usted me podría, no, bueno, tics no de ojos, sino que me podría dar como para memorizar un poco, porque sí, soy malo para eso. Y al poder como... ¿Qué tan a menudo usted escucha música en inglés? Siempre. ¿Siempre? No siempre, pero casi siempre. All right. Por lo general, es que mire, por lo general, cuando usted está aprendiendo una palabra, sería bueno buscar igual la pronunciación de esa palabra. Y digamos, si usted es de los que aprenden leyendo a la par de la palabra, puede escribir la pronunciación. Yo, por lo general, cuando estaba aprendiendo inglés, lo que hacía era escribir a la par la palabra como se escribe y a la par la pequeña pronunciación. Y arriba de esa pronunciación, porque a veces las pronunciaciones tienen un tanto de entonación. Entonces, donde recaía la mayor fuerza de voz, ponía como una pequeña tilde. Aunque en el inglés no se tilda, pero yo solía ponerla en la pronunciación para saber que ahí tenía que dar con más fuerza de voz la pronunciación de la palabra. Eso ayuda bastante también. ¿Verdad? Ah, ok. Y ese es buen consejo, fíjese. Lo voy a tomar en cuenta. Ya, mire, eso ayuda bastante. Y al igual que digamos, estar... hay ciertas cosas. Por ejemplo, hay una aplicación que es de un sitio bastante, bastante conocido, que se llama TED. ¿Nunca has escuchado de ese? TED Talk. No, usaba Duolingo, pero me aburrió. Perdón. No, ese es como un programa de donde prácticamente hay conversaciones en euro. Entonces, que básicamente ahí lo que proporcionan es, digamos, como... Una show. En ese, digamos que es bueno, más que todo, para el asunto de la pronunciación, ¿right? Todo eso, mire, es así. Ah, claro. Yo le había puesto como con doble T. Ah, mire, esta es la página. Aquí lo que hay son, digamos, presentaciones de temas. En general, aquí se puede hablar de cualquier tema. Aquí hay infinidades de temas. Ah, hay playlists. Ah, ok. All right. En el, inclusive puede hablar, inclusive puede registrarse acá y todo. Y hay una aplicación en la Play Store. Va, miren. Y acá hay diferentes temas. Right, en las cuales inclusive acá podemos seleccionar el tema, mire, tecnología, entretenimiento, diseño, negocios, ciencia, right, and everything. Vamos a hablar, supongamos que de tecnología. Acá puede seleccionar el inglés, los idiomas, en este caso inglés. Right. Acá inclusive la duración, mire, va de 0 a 6 minutos, de 6 a 12, de 12 a 18 o más de 18 minutos. Supongamos que de 0 a 6 minutos. Look. Vaya, mire. Acá usted escoge el tema que más le llama su interés y acá comienza, mire, acá comienza a reproducir la everything
Ahí comienza a reproducir y acá, acá abajo está el script. Aquí abajo le, le aparece el script. Look. Read the script. Okay. Acá, acá tiene el script de todo lo que van, de todo lo que van leyendo. Mira. Acá. Entonces, acá va prácticamente la información. Y acá va prácticamente. Miren. Ajá, ah, sí. Inclusive le va subrayando, mire por dónde va y todo. Right. Entonces, por eso es bastante bueno. Este así veo. Inclusive, creo que en la aplicación, cuando usted ya ha inclusive creado una cuenta en eso, porque esto es gratis, le aparece una opción de traducir. ¿What? Okay. Inclusive puede seleccionar acá la parte que usted quiere que le lea y ahí va. Y hay una parte cuando usted ya ha creado una cuenta, como le digo, en la cual le puede traducir todo esto al español. ¿Right? Entonces tiene la, la opción inclusive de traducir. Bueno, acá inclusive, mire, tiene la opción de poner el subtítulo en español. ¿Right? Y aquí ya le aparece el subtítulo, ¿no? Ajá. En español. Perdón. La derecha está en inglés y en la izquierda en el video ya le aparece el subtítulo. Exacto, exacto. Entonces, es bastante buena. Esta herramienta es bastante buena, más que todo para entrenar más que todo el oído. Sí. Ah, entonces, esta es bastante buena. Solo pone TED Talks y le aparece. Es el primero. ¿Vale? Esa sí es bastante, bastante buena, bastante recomendable para poder practicar un poco. Más que todo el, la pronunciación de las palabras, right? El listening. Sí, a mí me cuesta bastante eso. Uh-huh. Y mi hermana me regaña. ¿Por qué? Ajá, ni modo. Pero ya está en Estados Unidos, le digo yo, entonces. Ajá. Porque me pone a preguntar y me dice, ¿por qué no aprendes? Que no sé qué, que no sé cuándo, sí. Hace tiempo que lo llevaste a la universidad y qué pasó. Pero como no lo practicaba, igual. Pues sí, ese es el detalle, la falta de práctica. Ajá, porque me ponían a leer libros en inglés también. Sí. No, sí, eso también ayuda, leer, tratar de leer. Aunque en este caso, este tipo de aplicaciones así es bastante buena porque usted va leyendo y a la misma vez puede ir escuchando. Escuchando. Ajá, sí, y ahí más o menos ir entrenándose un poco y practicando más la pronunciación. Sí. Sí, entonces, sí, gracias. Eso es lo que se puede hacer. Sí, no sé, estamos ahí. Sí. No sé si tiene alguna otra pregunta. Que, no, quizás esa. Disculpe que ahorita me siento que ando afónico. No hay problema. No hay problema. Ay. Sí. Bueno, usted sabe mi trabajo, que es hablar todo el día, entonces. Pues sí, cabal, ya me imagino. Así termino todas las noches casi. Sí, ya me imagino. All right, good. No sé si tiene alguna otra pregunta, Mauricio. No, con eso nada más era lo de alguna técnica, pero sí, gracias. Nada. Perfecto, entonces. Con lo de las tareas, ¿cómo vamos? Ya hice el medio. Ah, ok, perfecto. Y bueno, cuando tenga chancecito voy a comenzar la tercera semana. Va, perfecto, entonces. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí estamos, Mauricio. Si no hay nada más que agregar, lo dejo descansar, ¿ok? Bueno, gracias. See you tomorrow, ¿ok? Thank you. Good night. See you tomorrow. All right. Bye-bye. Bye.